Ah. ¿Vemos las posiciones desde el principio? ¿Te parece bien? Como quiera, ¿eh? Vamos a ver. Llama el paseo. Y está hecho con cuerdas y con cartones y con esparto. Y lo hice en un, cuando estaba dando clases en Fuente la Reina, un colegio para niños. Les enseñé a hacer trabajos manuales y bueno, esto fue una de las muestras que hice. Es un cuadro muy simpático. Es un paseo en carroza. La carroza de la suerte. Este es Rezando a Rosasa. Y fue el primer cuadro que hice cuando cambié de pintura ahí en Hungría. Es un cuadro romántico que expresa a una pareja en un momento crucial, detrás un lago, que es el lago Gardon, el lago Beliseito, que está en Gardon, y está con la técnica del llorado así de pintura, como el cuadro que ganó aquí en la exposición estas navidades, que me dieron el primer premio, y lleva la misma técnica. Si te parece bien, hacemos una vista así, básica, y está hecho con los pies, echando pintura en el suelo como hacer un zapateado encima de él y salió esto. Todo esto son huellas de los zapatos. Es un cuadro muy relajante, está hecho con unos colores muy relajantes. Y eso es perfecto. Este es el cuarto cuadro, se llama Desacuerdo. Ha habido como una conversación entre ellos y no se han puesto de acuerdo. El gato es un gato bueno, el que está con los pelos de punta es un gato bueno. Es el quinto cuadro, se llama Fantasía. Es un cuadro compartido. Es como si fuera el mismísimo de Kirby pintando su cuadro. Pues le costó Susana. Este tema al juglar también lleva la tendencia del cuadro que ganó aquí. Y es como un bosque llorando con las hojas. Acá la gitanadilla del guitarrista. En el bosque. Y el otro personaje es como pues es invención propia. El cuerpo del hombre hace como una pajarita y el de la mujer, los lunares, era muy atractivo. Es un cuadro muy que tiene mucho agarro, muy romántico, muy relajante también. Santa Carlos. El tema es un poco inarmónico, no pega mucho este hombre con esa gorra de béisbol ante ese escenario, pero bueno, es otro cuadro más que he pintado yo y ahí está. Es el número 8. Con las estrellas. Y es el más romántico de todos. Es como un monumento hecho en el suelo que llega hasta los nubes. La postura hierática, muy elegante. Y todo el cuerpo está como electrificado, como si estuviera hecho por electricidad todo. Claro.
querida Blanca Uribarri. Mi querida Blanca, es un buen retrato, uno de mis mejores retratos. Lo pintamos en muy poco tiempo, en muy pocas horas. Está con maquillaje en la cara. Coge el detalle del arco que es muy bueno. Lo hicimos en el 83, en 1983. Y lo tengo aquí como muestra para retratos clásicos. Este es el último, el décimo. Ahora hacemos una global de todo. ¿Ya? Es muy interesante coger el detalle de cerca para que se vea la pincelada. Estoy muy contento con este cuadro. Muy amorosa. Estuvimos muy enamorados. Cometa, lo que iba a poner. Yo iba a poner al niño con una cometa. Y aquí se ve reflejado. Bueno. Es muy sencillo, sin complicaciones, con un rotulador haciéndolo. Y incluso está manchado, lo he puesto con una mancha, pero es que era la única forma de exponerlo. Es preferible exponerlo con mancha, no exponerlo. Thank you.
Lo que tienes que sacar es el punto de la frente, ese que sale ahí, el punto. ¡Ah! Ese punto satírico. ¿La es Mónica? Sí, la Mónica. Estamos en la calle Cardenal Cisneros, número 24. Aquí tienen a los máximos artífices de este concurso que ha ganado el primer premio, la Tartería. Yo soy el autor. Yo soy el autor y aquí estamos. Cuando queréis ver la exposición, aquí está dentro. Por favor, ¿nos podéis acompañar? Adelante. Pasen a ver nuestra exposición. Vamos a ver la exposición. ¿Dónde está la puerta? Había algo de... Hemos tomado un té. ¿Esta es la exposición? Sí, mira. Unos cuadros, unos amigos y luego escucharás un poquito rock. ¿Qué opinas? La cámara que se acerque. Pues está burlando este país. Síganos, ya va a pasar. Bueno, vamos a decir adiós. Adiós. Adiós, creo que escogimos el camino equivocado. Antes del futuro volvamos a encontrarnos. Y tal vez sea un encuentro enamorado. Él lleva muy dentro. Y yo no lo sabemos.